Uno, dos, tres. Hola, muy buenos días. A ver, mi nombre es Marina Delgado y vengo del Ministerio de Contratación. Quiero contarles una pequeña historia como para contextualizarlos en lo que estamos en este momento y porque estamos en este gran evento. Hace más o menos 35 años, las brisas de una cascada me aturdían hasta el oído. Después de 15 años, a los 15 años, miré que la cascada estaba perdiendo. Entonces, desde ahí, y hace más o menos 15 años, me uno al proceso de conservación en protección del agua y de los recursos naturales. Desde ahí empezamos a aprender y empezamos a vincularnos con las comunidades en procesos que tienen que ver con la parte comunitaria y social. Mire que nosotros dentro de ese gran aprendizaje logramos restaurar y hacer liberar áreas por la gente que está alrededor de la microcuenca de más de 100 hectáreas. Y también en este proceso y en ese largo vivir, logramos unos grandes aprendizajes y formación como Humboldt, Parques Nacionales, Puerto Nariño, Corporama Vida, Patrimonio Natural, quien nos formó a nosotros con esos grandes aprendizajes y en este momento, con esos grandes aprendizajes, estamos formando parte ya de una familia que se llama Sur Sostenible, que son 43 organizaciones. Puntualmente nos capacitamos en temas de restauración activa, restauración pasiva, en temas de monitoreo de aves, en temas también de reconocimiento de semillas, en ir al bosque, reconocer las semillas, ver un bosque y hacer un comparativo entre un bosque en posesión activa y un bosque primario para poder comprobar y poder comparar las dos acciones y poder llevar esas semillas a un vivero y producir más. En este momento hemos producido más de 300.000 árboles en diferentes especies nativas y forestales para mejorar el paisaje de nuestra región.